Hola, ¿cómo estás? Para esta ocasión vamos a ver la herramienta Real Time Board. Puedes escribir en tu navegador Real Time Board, como lo estoy haciendo, o darle clic en el botón del enlace que tiene el nombre de esta herramienta que está dentro del curso. La vamos a buscar y vamos a ingresar allí. Para ingresar allí necesitas darle clic al botón Start. Estando dentro de la herramienta, debes buscar una forma de acceder. En la parte inferior hay varias opciones para ingresar con Facebook, Google u otras opciones. Te recomiendo que ingreses con un correo de Gmail. Si no lo tienes, pide la ayuda de tus padres para que se registren con un correo de Gmail. Dale clic en Google y estando en la opción de Google, vas a ingresar tus datos, el correo y la contraseña. Estando ya dentro de la herramienta, vas a seleccionar la primera opción que dice New Board. Esta es para crear una nueva tabla. En esta herramienta vas a trabajar tablas sobre las que vas a mostrar tus actividades. Estando allí te aparecen unas opciones que puedes seleccionar más adelante, que son como plantillas sobre que ya vienen hechas para que trabajes allí, pero nosotros vamos a trabajar en blanco. Entonces damos un clic por fuera de ese cuadro blanco. Estando allí encontramos el lienzo en blanco. Lo primero que vamos a ver son las opciones de la parte izquierda. Está el selector. Está las opciones de texto, que al dar clic sobre él, solo es dar un clic dentro del lienzo y tendremos un texto. Están las opciones de las notas, las opciones de formas, insertar flechas, hacer un dibujo con un lápiz, insertar un comentario y este penúltimo se llama frame y es para nuestro lienzo de trabajo. La primera herramienta que vamos a trabajar es la que se llama frame, que está casi de últimas, la de las lineecitas que forman un cuadrado. El que dice frame lo vamos a trabajar ahora. Damos un clic sobre él y vamos a buscar la opción que dice web. El que dice frame nos crea un cuadro, si se dan cuenta. Sobre ese cuadro vamos a insertar todas nuestras opciones. Yo puedo dar un clic por fuera y veo el recuadro gris. Al yo darle un clic cerca al borde, dale un clic ahí, vas a ver que las opciones te aparecen en la parte superior. Las opciones de absolutamente todas las herramientas que da Real Time Board aparecen en la parte superior. Okay, la primera opción es la del tamaño, ya lo dejamos quieto como viene. La segunda opción es la de color, vamos a seleccionar un color. Las siguientes nos ponen una serie de cuadrículas para poder poner sobre esas cuadrículas nuestros objetos, pero por ahora no la vamos a seleccionar. Y por último hay otras herramientas que vamos a ver más adelante. Una vez tengamos nuestro recuadro que lo pusimos en frame, vamos a ver las siguientes opciones. Vamos a ver la primera que sería texto. Damos un clic sobre la T de texto, luego un clic sobre nuestro lienzo y escribimos el nombre de uno de nuestros pensamientos. Porque recuerda que aquí vamos a mostrar los trabajos que hemos realizado en cada uno de nuestros pensamientos. Voy a escribir pensamiento tecnológico. Al yo seleccionar el texto, puedo subrayarlo, lo selecciono, dos clics sobre él y me aparecen las opciones en la parte superior donde puedo cambiar el tipo de texto, por ejemplo ponerle esta que es un poco más llamativa, ponerle un tamaño más grande en el número, ponerla en negrilla o subrayarla, alinear el texto, ponerle viñetas que son puntos al inicio o números o, importante, añadirle un enlace. Teniendo seleccionado el texto, yo pego aquí el enlace de alguna página que yo quiero usar. Por ejemplo, en esta otra pestaña tengo un video de los Simpsons, copio el enlace, selecciono el texto, manteniendo presionado el texto, me voy a la opción de enlace que son estos ganchitos que dice Add URL y pego allí el enlace, clic derecho, pegar y finalmente le voy a aplicar. Así ese texto me quedó con un enlace que me llevaría a ese video. Después tenemos la opción de los stickers o de los post-its, que son pequeñas etiquetas de colores donde podemos poner un texto. Lo selecciono, busco una ubicación dentro del lienzo donde la quiero pegar, doy un clic y me queda pegado. Allí puedo poner textos muy cortos, entonces puedo poner actividad con mis padres. Puedo seleccionarlo, manteniendo el clic presionado lo puedo arrastrar y ubicarlo en otro lugar.
Además, al tenerlo seleccionado, miren, me salgo un clic por fuera, un clic dentro de la etiqueta, puedo cambiarle el color, puedo ponerle letra cursiva que se ve un poco más agradable, una letra cursiva dentro de un post-it. El post-it es esta etiqueta azul. Puedo además modificar el tamaño. Les recomiendo el tamaño en S para que nos quepa toda la información. Después, volvamos a las herramientas de la izquierda. Tenemos las formas, siguen las formas, allí le das clic y encuentras muchas formas como un mensaje. Funcionan igual que el post-it. Selecciona la forma, das un clic dentro del lienzo, te aparece la forma y escribes. Igualmente, teniendo seleccionada la forma, podemos encontrar las opciones. Las opciones finales son las más completas, donde dice More. Si yo le doy clic, me aparecen más opciones. Ahí están las opciones que me permiten acercar un objeto adelante o atrás de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo arrastro el mensaje de hola, se dan cuenta que está por encima del post-it azul. Pero y si yo quisiera que ese mensaje se viera en la parte de atrás, tendría que pasarlo debajo de ese post-it. Para eso selecciono la nubecita, voy a las opciones que dicen More de esa nubecita y aquí hay dos opciones que dicen Bring Forward o Send Backward. ¿Sí? El que dice Send Backward Down, el que es Peg Head Down, lo envía atrás. Le doy un clic y me lo envía atrás. ¿Se fijan? Ahora yo quiero ese mismo adelante. Quiero devolverlo hacia adelante. Lo selecciono, voy a las opciones More y busco la que dice Bring Forward, que es PG Up, como página arriba. La selecciono y se me pasó a la parte de arriba. Finalmente tengo una opción para seleccionar flechas y las puedo ubicar donde quiera. Además les puedo cambiar el color, que sería lo mejor, para indicar dónde hay otro objeto. Debajo tenemos un lapicito con el que podemos dibujar. Podemos hacer dibujos si así lo deseamos. Y ahora vamos a ver la última opción. La última opción es la que dice Upload. Allí vamos a subir todos los archivos como imágenes o videos para presentar nuestras actividades en grupo. El primero es el que dice My Device. Seleccionamos la primera opción que dice My Device para seleccionar, por ejemplo, imágenes. Voy a la carpeta donde tengo mi imagen, le voy a abrir. Dándole un clic a la imagen, me aparecen las opciones para yo arrastrar en los punticos de las esquinas. Lo arrastro manteniendo el clic presionado. Lo arrastro para volverla más pequeña y ponerla al frente de lo que voy haciendo. También puedo subir otras opciones. Por ejemplo, tengo un video en YouTube, entonces doy la opción de Upload. Selecciono la opción que dice Upload vía URL, estos ganchitos que se ven ahí, le doy un cliccito y allí me va a aparecer la opción para ingresar la dirección de un video o de una página. Pues me voy a mi video, voy a seleccionar de los Simpson, copio esta URL que está arriba, que es la dirección del video, es todo esto que está aquí arriba, lo selecciono, clic derecho, copiar, me devuelvo allí donde tenía este campo, le doy clic derecho, pegar. Y finalmente le doy OK. De esta manera él me va a ingresar el video allí. Voy a darle un clic al video y me aparecen los puntos que están en las esquinas. Con esos puntos mantengo el clic presionado, disminuyo el tamaño y ubico arrastrando el video donde desee verlo. Vamos a dejarlo mucho más pequeño y lo vamos a dejar al final. Al final yo puedo marcar cada uno de estas opciones, de estos objetos. Selecciono texto y lo pongo debajo del post-it, que es esta etiqueta, y le digo que es una etiqueta. Así yo puedo saber qué es cada objeto. Selecciono otro texto y lo pongo debajo del video e indico que es un video. O puedo dar una descripción más detallada. Puedo escribir: este es el video de los Simpson que más me gusta a mí. Finalmente tenemos otra opción donde podemos insertar otros objetos, como por ejemplo buscar iconos. Esta opción final tiene los iconos, ¿no? Selección, donde dice Icon Finder, selecciono un icono que me guste o escribo el nombre del icono en inglés y lo arrastro allí. Finalmente, cuando yo quiera presentarle la actividad a mi docente, voy a ir al botón que dice Share, doy un clic, le doy el nombre a mi proyecto y le doy Save. Una vez dándole save me aparecen varias opciones, vamos a seleccionar la que dice Anyone with the link y la voy a activar y selecciono la opción que dice copy.
Ahí ya he copiado mi dirección, ya puedo pegarla en un archivo de texto, ya puedo enviarla al foro o a donde el docente me indique. Finalmente le doy done.